de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tú tienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas yo te haré un estadio, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en su centro la tierra al sonor. Atención, vamos a despedir a nuestra enseña nacional. Firmes. Ya. Saludar. Ya. Atención. Firmes. Ya. Me comuniqué por teléfono con el señor, el cronista Carlos Vega. Él es cronista en catedral. Y él me decía, dice, miren, en mi opinión, nos educan en la casa. Ahí empieza la educación. Y en la escuela nos instruyen. Pero la generalidad y la aceptamos, pues todos nos educamos en casa y todos nos educamos en la escuela, gracias a nuestros maestros, ¿verdad? Bueno, están con nosotros aquí en la mesa del presidio, la maestra Sandra, que es coordinadora de la preparatoria Benito Juárez, plantel 2 del IEMS, aquí en San Lorenzo Texonco. Está el doctor Agustín Rojas Vargas, reconocido cronista, un amigo nuestro. Él es parte de la autoría del proyecto que les presentamos. Y están con nosotros los compañeros fiscales, el señor Mario, el señor Berna y el señor Pascual. Nos falta el señor Nico, lo extrañamos aquí. También tenemos con nosotros, porque debemos de decirle que esta es una actividad conjunta, es una labor de todos. Tratamos de invitar a todos porque todos somos un todo aquí en el pueblo. Debemos de ser unidos en bien de la educación. Bueno, en esta ocasión, un poquito atrasados los trámites de logística porque estábamos esperando los cambios de delegados. Y bueno, ya nombraron al nuevo delegado territorial de San Lorenzo, la licenciada Noemí. Y directamente con nosotros nos apoyó el licenciado Samuel. Él es el subdirector de difusión cultural de aquí de la territorial San Lorenzo, y pues le agradecemos, licenciado, todo su apoyo que nos ha dado. Pero la verdad es que ahorita con nosotros llegó la directora de territorial, la licenciada Noemí, y pues, licenciada, le queremos agradecer el apoyo que nos ha brindado. Sobre todo la importancia es
pues que usted se integra a nuestra comunidad. Sea usted bien. En un tiempo, les decía yo, se me ocurrió rescatar la escuela mexicana. Pues a todo el tiempo que yo estuve allí con mis nietos, toda su educación primaria, de ahí salió ese proyecto. Después por ahí tuve la fortuna de conocer al doctor Agustín Rojas. Él es cronista en Culhuacán, pero además pertenece a la Asociación de Cronistas de la Ciudad de México. Hombre culto, hombre admirable, y él nos hace el favor de compartir su experiencia con nosotros. Pero también allí, en la escuela de la profesora Sandra, allí en el IEMS, el año pasado se graduó uno de sus alumnos. Y para que los alumnos les den autorización para terminar su prepa, tienen que hacer una tesina. La tesina del compañero Marco Antonio Díaz Uribe fue la historia de la educación en San Lorenzo Texonco. Esas tres experiencias las reunimos y ahora tenemos un proyecto que se llama Las Escuelas del Pueblo. Bueno, se trata de que, como tenemos la fortuna de tener amigos cronistas ya en las delegaciones, quisimos empezar aquí en San Lorenzo los homenajes a las escuelas más antiguas de cada región, de tal manera que después que hagamos homenaje a las escuelas de aquí, tal vez nos vayamos a Milpalta, nos vayamos a Azcapotzalco, por ahí con otros cronistas. Entonces los cronistas van a escribir de la educación con sus escuelas las más antiguas. Pero además, aquí en San Lorenzo, tuvimos que recopilar de viva voz los testimonios de vivos, los testimonios de gentes que ahora viven y también de gentes que nos contaron, los que ahora viven, de los que ya se nos adelantaron, y de ahí también formamos un testimonio que vamos a ingresar a la memoria histórica, de tal manera que cuando hagamos cierto número de homenajes vamos a tener una memoria histórica de todas las escuelas antiguas que podamos recabar, empezando por Iztapalapa es muy grande, tiene muchas escuelas, y a ver si nos alcanza el tiempo. Bueno, hoy le agradezco mucho a la maestra Viola que haya aceptado estar aquí con nosotros. La maestra Viola está en su periodo de prejubilación, después de 30 años de servicio, pues ha sacado varios niños, varias generaciones, y bueno, pues es un motivo muy importante. Todos esos años que estuvo educando a nuestros hijos, que estuvieron formando para buenos ciudadanos en el futuro. Y bueno, aquí hay mucha gente que ya es adulta, ya es aquí originaria de aquí, y ahí estudió en La Viejita. Y entonces la maestra Viola, bueno, yo la conocí hace muchos años. Por aquí anda mi nieto Julio, ella estuvo aquí desde el primer año estuvo Julio con ella, y luego con la maestra Chu, y luego con la maestra Marta, ¿sí? Pero ahí nos conocimos. Hoy, maestra, recibe el homenaje del pueblo de San Lorenzo Texonco, de nuestras autoridades, de nuestros amigos cronistas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de que empezar yo con la entrega de los reconocimientos en esta parte, me gustaría que la licenciada Maní nos diera unas palabras, su perspectiva de lo que estamos haciendo en torno a las escuelas. Como lo dijo el señor Enrique, no es una simple conmemoración, es rescatar toda la historia que ustedes como pueblo tienen de estas escuelas, toda la tradición que existe detrás en estas escuelas, y recordar sobre todo que las escuelas fueron construidas por nosotros o gestionadas por nosotros en algún momento. La invitación se les hizo a las escuelas a que asistieran este día, a las más antiguas, a las escuelas que están alrededor en la zona. Está la maestra Sandra en representación del coordinador Rodrigo Leiva, el coordinador de la UACM también, la coordinadora misma por la preparatoria, algunos maestros, e inclusive nos dijeron en la República de China que iban a asistir. Bueno, con toda esta comunidad presente, lo que nosotros teníamos o tenemos planeado hacer es comenzar a tener esta conciencia en torno a la problemática que tienen las escuelas. Lo que pasa con lo del tianguis, lo que ocurre en el conjunto escolar, en esta parte, lo que ocurre en algunas partes, que no tenemos el inmobiliario lo suficiente para las escuelas, pues hay que todos juntos ir dando una solución a este tipo de problemas. Esa es la otra mira del proyecto que tenemos, que se llama Las Escuelas del Pueblo. Pero bueno, le cedo la palabra a la licenciada. Muchas gracias, buenos días.
Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Quiero externarles un fuerte abrazo de parte de la delegada, la licenciada Dione Anguiano. Cuando se acercaron a nosotros a informarnos de este evento que querían realizar, para nosotros fue muy atractivo porque la cultura es lo que tenemos que potencializar en Iztapalapa. Uno de los ejes de la jefa delegacional es la cultura ciudadana. Dentro de la cultura ciudadana está englobada la cultura, el respeto y muchas otras actividades que vamos a estar realizando junto con ustedes. Muchas felicidades a todos los maestros, a todos los que van a homenajear este día. De verdad, gracias a ustedes se pudieron construir muchas de las escuelas. También nos estaban haciendo ahí los comentarios, las crónicas de cómo iban construyendo, cómo iban haciendo las faenas. Eso es lo que tenemos que rescatar, es lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo fue que se construyeron? ¿Qué es lo que tenemos aquí en Iztapalapa? Sentirnos orgullosos de ser iztapalapenses. Muchas gracias y felicidades. Para hacer igual este evento un poco más ameno en cuanto a tiempo, en esta parte no vamos a hablar tanto de lo que sería la historia de las escuelas, sin embargo ustedes más que nadie saben la historia de las escuelas porque ustedes han pasado por ellas. Ustedes son esa historia viva que nosotros estamos integrando a una memoria histórica o que ya se integró en algún momento a una memoria histórica y que en algún momento estaremos divulgando. Esto lo hemos hecho también en conjunto con la maestra Sandra. Tuvimos una plática de los antecedentes educativos con el licenciado Santana López Araiza. No sé si esté alguno de los familiares presentes de la familia Santana López Araiza. Y igual se les hizo la invitación porque con ellos está la primer maestra de la zona que llegó a juntar los dos credos en una laicidad, en un aula. Había personas del lado protestante, había personas del lado católico y ambos tenían que convivir. Cuando todos sabemos que en esos tiempos no nos podíamos ver ni en pintura, ¿no? Una persona contra otro siempre era así como veían solo a un protestante y corrían tras el protestante, veían solo a un católico y corrían tras el católico. Y tuvimos muchos problemas en torno a ese choque de ideas que finalmente la intención también de convocarlos aquí es emblemático porque tenemos a los dos templos juntos. Es uno de los pocos pueblos en la Ciudad de México, y Tlalpan hay otro pueblo, no recuerdo el nombre, que tienen dos templos en un mismo espacio. Nos costó mucho, obtuvimos tolerancia entre nosotros y eso nos permitió igual la entrada de la laicidad en esta parte. Vamos a proceder entonces con la entrega de los reconocimientos. Pido a las dos mesas que se pongan de pie en este caso, y tanto los fiscales como la licenciada Noemí. Los vamos a ir nombrando a las personas y por favor pasen al frente para recibir este reconocimiento. Y al último, últimos pero más importantes, dejamos a los niños para la entrega de la Quetzalina, que es una medalla que por la parte del frente tiene el emblema sagrado de Quetzalcóatl. Esto es lo que se le entregaba a los niños, o a los jóvenes más bien, cuando egresaban del Calmeca como sacerdotes. Ahora le cedo el micrófono al señor Enrique para que comience la entrega de los reconocimientos. Gracias. Vamos a continuar con la maestra Viola Velázquez Flores. Le vamos a entregar un reconocimiento por la noble tarea de formar la educación de nuestros niños y niñas durante 30 años. El maestro Guillermo Castilán Cedillo, que aquí es uno de los maestros que ha estado durante varias generaciones. Hay algo muy importante. Todo ese apoyo administrativo de ya se terminó, ya no sirvió un poco, ya no sirvió el agua, ya se descompuso, ya se lo debemos al conserje. Es un gran amigo. Aquí cabe destacar que el señor Humberto Gabriel Jiménez, por ahí está en el rinconcito, él llegó, me dice que nos contó que llegó cuando tenía así chiquito con su papá y su mamá, y él entró a tercero de primaria aquí en la Juan de Mata Rivera. Y bueno, creció, su papá se le adelantó, se casó con su esposa, la maestra Estela, que también le rendimos homenaje en nuestra memoria.
y ahora él es el conserje de la escuela. Ahí está con sus hijos y es un gran amigo y una persona. El señor Humberto Gabriel Jiménez Sánchez, por tan noble labor como conserje en la escuela primaria Juan de Mata Rivera. Por favor. María de los Ángeles García López es otra de nuestras grandes maestras en la escuela Juan de Mata Rivera. Buenos días a todos y a todas. ¡Buenos días! Vengo en representación de la maestra Olivia Méndez Santiago, que es nuestra directora de la escuela Juan de Mata Rivera. Les agradecemos a todos los padres de familia por el apoyo que tienen para su escuela. Durante varias actividades nos hemos dado cuenta que la población quiere mucho a esta escuela por la participación que tenemos con ella. Desde hace varios años nosotros la conocemos como la escuela viejita. De hecho, varios maestros de esta escuela hemos sido alumnos, formamos parte de la misma escuela. Ese es mi caso, como con el señor Gaby, llegamos también en tercer año de primaria a esta escuela como alumnos. Y en este momento nos encontramos ya como promotores de lectura formando parte de la plantilla docente de la escuela. Esto nos quiere decir que la misma población somos las que estamos formando ahora, que somos parte de los maestros, que esta escuela es nuestra, es una escuela del pueblo como muchas otras de aquí de la población. Es importante resaltar todo el apoyo de los padres de familia y el agradecimiento que tenemos para con ustedes. Requerimos mucho del apoyo de ustedes, les damos el agradecimiento y reiteramos que estas escuelas están levantadas gracias a ustedes. En este caso, esta escuela, por ser tan antigua, ya forma parte del INE. Entonces, todas las remodelaciones que se tengan que hacer, no podemos hacerlas nosotros, sino que tenemos que estar pidiendo autorización al INE por ser una escuela tan antigua. De hecho, estamos muy orgullosos de estar en estas escuelas. No solo es la Juan de Mata, tenemos otras escuelas aquí en San Lorenzo que también de ellas estamos orgullosos, como la Gallol, la Sánchez Rivera, la escuela Efraín Huerta, que está cercana, la Troncoso. Todas nuestras escuelas están formadas por los padres de familia, que son quienes las levantan. Entonces, la población es muy importante para ellos. Les agradecemos a todos ustedes y esperamos continuar con ese apoyo y esa participación. Con estas reformas la situación es difícil, pero nosotros estamos ahí junto con ustedes. Y todo es en pro de la educación, que es lo que nos va a sacar adelante. Gracias a todos los niños también por su participación y a todos los padres de familia. Nosotros tenemos que retirarnos a nuestras actividades. Les agradecemos que estén aquí y aquí a las autoridades que estén formando esta nueva cultura donde nosotros vamos a rescatarnos a nosotros mismos, a rescatar nuestra cultura. Gracias. Vamos a dar nuestro agradecimiento a la escolta de la escuela primaria Juan de Mata Rivera, la viejita. Bueno, también este es un evento donde también esta estructura para poder hacer este homenaje tuvo mucho la participación de las mesas directivas de cada escuela, ¿sí? Bueno, la mesa directiva son nuestros representantes y nosotros en conjunto somos la Asociación de Padres de Familia de las escuelas a la que estamos ubicados. Bueno, ahora nosotros vamos a agradecer la participación de las asociaciones de padres de familia. Vamos a empezar por la Escuela Primaria Juan de Mata Rivera la Viejita, por su apoyo y colaboración en el proyecto Las Escuelas del Pueblo. Pase, por favor. De la escuela primaria, ya se le retiró, pero sí, por favor, se la hacen llegar, maestro. Bueno, dentro de la historia que tenemos, hay un señor, ya se nos adelantó, pero todavía vive Enrique Reyes Valencia. Nos comentan en la investigación que él fue el que colaboró económicamente con el material para hacer el último salón que se construyó de la escuela Juan de Mata Rivera. Enrique Reyes Valencia, en paz descanse, pero lo recordamos con mucho cariño.
Señor Flavio, le invitamos a pasar a recoger lo de Enrique Valencia. Bueno, también hubo dos épocas en la historia de la escuela. Nos dicen que en la época de la Revolución siempre estuvo batallando la señora Jacinta Gutiérrez Reyes porque se construyera una escuela. Lo logró, ahí está la escuela, fue parte de... En una segunda ocasión, cuando cerraron la escuela, acuérdense que hubo un cierre de escuela allí parece que por los 70s, los 69 por allí, y se creó la escuela Ingeniero Roberto Gayol, y cuentan los anecdotarios que antes sacaron todo, así como cuando nos cambiamos de casa y le dejamos vacía para llenar otra, así vaciaron la Juan de Mata Rivera y llenaron para la Roberto Gayol. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero la población de aquí pues son fuertes, recios, son gente de lucha, no les gustó eso y se reabrió la escuela. Y la señora Jacinta, otra vez con otro grupo. Bueno, pues ni modo, señor Flavio. El señor Flavio aquí es muy conocido, aquí con los ejidatarios, en el pueblo de San Lorenzo, los fiscales, los mayordomos, y cariñosamente lo conocemos muchos como el profe, ¿verdad? Ayer, como el profe. Bueno, pues él me dio mucha información, muchas anécdotas, por ahí tengo una buena información en la computadora. De todo acá, dice, había patos, había culebras y muchas cosas, mucha población de todo tipo. Bueno, muchas gracias aquí, señor Flavio. Nosotros quisiéramos que lo que hoy sembramos este día en compañía de todos nosotros, como una semilla, yo me imagino que estamos sembrando, integramos el homenaje a las escuelas, pero también va a ser la ofrenda de difuntos. Y ahí vamos a integrar la cultura de todo lo que eso simboliza, el sincretismo de la ofrenda de difuntos. Y entonces vamos a crear la Semana Cultural de San Lorenzo, porque aquí no hay Semana Cultural de San Lorenzo. En otras partes sí, en Mixquic, en Tláhuac, en otras partes de la licenciada, pero aquí no. Bueno, yo creo que la licenciada nos va a ayudar en el futuro a que ya tengamos nuestra Semana Cultural. Nosotros solo ponemos la siembra. No sabemos si al rato estemos aquí o no. Yo les suplico, les atentamente, respetuosamente, que no olviden este momento. Ya les trajimos la escuela aquí para que recuerden. Ahora les regamos la semilla a todos nosotros para que esto crezca, para que crezcamos en cultura y en educación y no perdamos nuestras costumbres y nuestras tradiciones como son realmente, para que no las deformemos y las podamos conservar. Bueno, pues es una edición y que les pido respetuosamente a las escuelas que este reconocimiento dice: rendimos homenaje a la Escuela Juan de Mata Rivera la Viejita por el desempeño de su misión educativa durante 84 años de integrar sabiamente la educación y la cultura de un pueblo en un mismo espacio. Bueno, yo quisiera que este reconocimiento lo recogiera la mesa directiva de cada asociación, de cada escuela, en este caso la de Juan de Mata Rivera, pase la presidenta de la mesa directiva, y ojalá pudieran hacer como dice don Gabriel, que ya se nos fue, dice, si me dan un reconocimiento yo le pongo un nichito allí y lo pongo en la dirección o en la biblioteca, ojalá y se conserve para que recordemos. Amén. Vamos a darle un agradecimiento a la escolta de la Escuela Primaria Ingeniero Roberto Gayol. ¿Por qué no participó la escolta en acompañar a la bandera? El protocolo de estas ceremonias no lo indica así, solo una escolta lo puede hacer y las otras son un honor de acompañamiento. Le vamos a entregar dos reconocimientos a la Escuela Ingeniero Roberto Gayol. Uno por el desempeño de su misión educativa e integrar sabiamente la educación y la cultura de un pueblo en un mismo espacio. Y la otra, agradecemos infinitamente pues a todos ustedes en principio que están con nosotros acompañándonos, pero también les decía yo que las mesas directivas tuvieron un fuerte apoyo y pues les queremos agradecer que han apoyado el proyecto las escuelas del pueblo.
la maestra Luz María Vargas Belio. Pues miren, ella tiene tanta antigüedad en años en servicios en el jardín de niños. Ahí por el 64 hay una placa, cuando vino el señor Adolfo López Mateos a inaugurar el deportivo, el mercado, y ahí inauguraron el jardín de niños Calitaltepec. La maestra está toda una vida allí, y pues le queremos rendir homenaje, maestra, porque pues ahí es algo más, todo es hermoso, pero pues es que cuando estamos chiquitos, bonitos, tiernitos, que todo el mundo nos quiere, pues allí ella nos da, aquí está la escolta de niños. Pero hay otra cosa, estos niños, ahora que los padres, sus padres vienen, ¿sí? Sus papás también estuvieron varios estudiando y fueron así de chiquitos en el mismo jardín de niños. Para mí eso es algo bello, a lo mejor, porque, pues imagínense, ahora sus papás que estaban chiquitos, ahora traen a sus hijos. Bueno, muchas gracias, maestra. Bueno, maestra, quisiéramos que fuera portadora de más reconocimientos. Uno, por el desempeño de la misión educativa del Jardín Calitaltepec, porque también supo unir en un mismo espacio la cultura y la educación. También su mesa directiva, no sé si vino su mesa directiva, también reconocemos su apoyo y también para su escolta. Sí, por favor. Fue la primera escuela, la escuela Mata Rivera. Al siguiente nivel también Tezonco tiene la fortuna de tener también su primera escuela secundaria. ¿Cuál es? ¿Cuál es su primera escuela de secundaria? La República Popular de China. ¿Sí? Bueno, entonces también queremos agradecer a la Asociación de Padres de Familia y a la Mesa Directiva su participación en este proyecto. También tenemos, en el mismo sentido, a la Miguel Sánchez Rivera, La Café. ¿Ustedes saben por qué le dicen La Café? Agradeciendo su apoyo y su presencia en este proyecto. Los alumnos de la Escuela Primaria Miguel Sánchez Rivera, en representación de nuestros maestros y padres de familia, nos unimos a los honores y reconocimiento de la Escuela Juan de Mate. Felicidades por su historia y merecido homenaje, por lo cual les pido un aplauso. Gracias. Desempeñando su función de personal docente, quien con la finalidad de dar una calidad de educación a los alumnos de la primaria Miguel Sánchez Rivera, no ha limitado su perseverancia. Asimismo, obtuvo ya su maestría y se continúa preparando para sembrar en los niños una educación de calidad, a lo cual nos vemos favorecidos por su compromiso profesional, por lo cual es merecido el reconocimiento de su loable labor. Quien en su labor de docencia la viene ejerciendo con compromiso y dedicación de dar lo mejor de sus conocimientos para los niños de la primaria Miguel Sánchez Rivera, quien a pesar de su salud se vio interrumpida, perseveró y eso no tuvo limitaciones para ella. Una profesora guerrera, luchó inalcanzablemente y siempre ha dado lo mejor de sí misma como profesionista, por lo cual nos honra hoy darle el reconocimiento luchado inalcanzable. Un reconocimiento a María de Jesús Alfaro, de la Escuela Secundaria Diurna 118, por colaborar en las tareas de su padre, don Jesús Alfaro, y entregar la carta al presidente José López Portillo solicitando la construcción de la escuela secundaria Diurna, hoy conocida como República Popular China. Señora Graciela Jiménez Bonilla, persona de intendencia, quien con esperanza y esfuerzo ha cuidado con esmero las instalaciones de la escuela
profesor Miguel Sánchez Rivera, quien aparte de sus labores encomendadas apoya como electricista, albañil, plomera, jurado en orden de las instalaciones y la integridad de los niños, por lo cual es grato reconocerse su esfuerzo y más ahora que la extrañaremos, ya que le llegó el momento de su jubilación. Bueno, los vamos a dejar aquí el reconocimiento a María de Jesús Alfara, que fue su padre, don Jesús Alfaro. O sea, lo hacemos en memoria de don Jesús Alfaro, que hizo todo lo posible porque apareciera ahí la secundaria República de China. María de la Luz Manjarres Aldaña, por la noble tarea de formar la educación de nuestros niños, por ser maestra pionera de la laicidad e igualdad, por ayudar a sus vecinos del pueblo de San Lorenzo Texonco cuando se les solicitaban, y por tal motivo reconocemos el valor de su obra. Me abordó la señora María Guadalupe Medina Leite y pues me reclamaba con justa razón que por qué no habíamos tomado en cuenta todos aquellos esfuerzos que ella conjuntamente hizo con otras personas para que se creara allí entre 1980 y 1983 el CBETIS 50 que tenemos aquí como bachillerato. Y bueno, después de hacer todos los trámites, de las dificultades propias, pues ahora tenemos ahí el CETIS 50. Pues muchas gracias, doña María Guadalupe Medina Leite, ahí está con nosotros, si fuera tan amable de pasar, que junto con sus compañeros, dice, es que yo soy originaria de San Lorenzo y luché para que por esto. Felicidades. Justino Santana Manjarres, por el ejemplo que pone a sus hijos y vecinos del pueblo de San Lorenzo Texonco, por heredarnos historia y costumbres que se han vuelto tradiciones, lo reconocemos como tesoro viviente del pueblo de San Lorenzo Texonco. Muchas gracias. Creamos el proyecto de las escuelas del pueblo para crear una memoria histórica. El compañero Marco Antonio se encarga de estructurar lo técnico, todo lo que conlleva esto, en un breve, así, otros 5 minutos de tolerancia, ahí lo vamos a explicar. Y la segunda parte, nos adelantamos, es la parte práctica, la del homenaje. Entonces, pues como estamos con las escuelas del pueblo más antiguas, bueno, pues lo estamos haciendo en este momento, pero la aparición de las escuelas no hubiera sido posible sin el trabajo de todos estos reconocimientos y homenajes que hemos hecho. Pero la parte en la que se forma la materia que va a dar la vida a México y a cualquier otro país, pues es la niñez, y es la que estamos instruyendo y educando, la que estamos formando desde casa y la que terminamos en las instituciones, las escuelas, ya sean particulares o oficiales, ¿verdad? O oficiales. Bueno, por ahí tengo un audiovisual que ojalá después la licenciada Noemí me diera la oportunidad de presentar. Es básicamente la situación de la escuela Juan de Mata Rivera, porque eso es lo que conocía. Ahora tenemos más chamba todos. Ahora todos tienen que investigar la historia de su escuela. ¿Por qué se llama como se llama? ¿Por qué la pusieron ahí? ¿A quién se le ocurrió decir, aquí vas a poner una secundaria, aquí una primaria, aquí un jardín de niños? ¿Sí? Ahora ustedes tienen ese compromiso. Y si de aquí a un año Dios nos presta vida y nos vemos, ustedes van a llegar con esa memoria histórica para que la hagamos impresa. Y la idea es
que todas las memorias históricas de cada escuela, por lo menos, estén en todas las escuelas de Iztapalapa. Y todas las escuelas de Iztapalapa las tengamos aquí en San Lorenzo, y San Lorenzo nos tenga en todas las escuelas. Eso es lo básico del proyecto. Y parte de la memoria histórica es todo lo que lo hacen los cronistas de cada delegación, que nos van a hablar por escrito de todas sus escuelas antiguas en su región. Bueno, cuando los aztecas, por ahí en sus reyes, por ahí está Tlacaele, ¿sí? Tlacaele, uno de los integrantes muy cultos en cuanto a que él formó, diseñó la estructura de la educación mexica, y además pues esto se basa también bajo el amparo de Quetzalcóatl, y entonces por ahí están los calmecas. Y acuérdense que hay caballeros tigre, hay caballeros águila, hay tlacuelos, y así como ahorita hay profesionistas, ¿no? Ingenieros, licenciados y todo, pero en lo prehispánico, pues había tlacuelos, lo que ahora serían los dibujantes y similares, ¿verdad? Había los calmeca, que ahora son las escuelas. Entonces, cuando alguien salía ya graduado, como ahora alguien sale de la UNAM, no sale de una prepa o algo, siempre tienen un premio. Hoy sacamos los títulos, sacamos los diplomas, sacamos los doctorados. En aquella época les daban la quetzalina. Les daban la quetzalina para, como algo similar a esto. Me parece que soy un poco equivocado, pero yo así lo capté. Bueno, la quetzalina es algo derivado para premiar a aquellos jóvenes que salían del calmeca. Entonces, aquí a Marco estuvo investigando sobre la quetzalina y convenimos que la quetzalina era el mejor premio que les podríamos dar a quienes, a nuestros alumnos. Y ahorita cuando convocamos a esto del proyecto de las escuelas del pueblo, bueno, pues la República Popular, la Gayol, por ejemplo, estuvieron una semana haciendo sus competencias para ver qué alumno era representante de la escuela y dar esa quetzalina. ¿Quiénes son estos? Por un reconocimiento a la excelencia a Eric Eduardo Huerta Hernández, de la escuela primaria Ingeniero Roberto Gallón. Javier Ramos Ortega, de la escuela primaria Roberto Gallón. De la República Popular de China, Keila Chavarría Gutiérrez. Bueno, para César Yair Aparicio Ávila, también de la República de China. Miren, no sabíamos nosotros cómo hacer un reconocimiento escrito, porque pues la excelencia, la inteligencia, todo eso. Acompáñanos aquí, por favor. Pues eso es algo intangible que no se puede medir, pero miren, les hicimos una carta. Bueno, a este reconocimiento para nosotros es una carta. Y decía, César Teair Aparicio y Keila, estimado alumno y alumno de las escuelas secundarias, los mexicanos debemos velar por el bien de nuestros semejantes, compartir de manera respetuosa la tierra que nos vio nacer y sembrar las semillas que han de alimentar a las generaciones futuras. Es importante que no olvides tus orígenes, ya que de esa manera tendrás claro hacia dónde vas. Tú eres la esperanza de tu pueblo, tú eres la esperanza de nuestro México. Reconocemos tu esfuerzo y dedicación por tus logros académicos con la presea quetzalina, emblema sagrado de Quetzalcóatl, símbolo de la sabiduría y la inteligencia, entregado a los jóvenes que se graduaban como sacerdotes del calmeca. Te exhortamos a continuar con paso firme y constante en beneficio de tu familia, tu comunidad, y recuerda, la quetzalina es la presea del compromiso para educarse a sí mismo por el bien de su pueblo. Bueno, reciban todos la quetzalina. Gracias, señor. De la Juan de Mata Rivera, Estefanía Rizo San Juan. Ah,
ahí en la escolta de la Juan de Marta Rivera y se andan peleando los promedios, hay empates cada rato. Bueno, buenos días, vengo en representación de la Escuela Ingeniero Roberto Gallón. Es para mí un honor estar aquí presente. Bueno, yo que he formado parte de esta cultura, les agradezco a toda la comunidad que nos acompaña, porque he visto realmente que ella es parte de nuestra cultura. Nosotros los maestros formamos parte de ella, y como les digo, somos tres pilares: los padres de familia, maestros y escuela. Si no hubiera esto, no somos un pueblo. Y yo les agradezco y los invito a que nos sigamos uniendo como maestros, como padres de familia y como escuela. A todas las escuelas que formamos parte de este pueblo, bueno, no hemos convivido con todos ellos y les agradecemos y los invitamos a que nos sigamos uniendo como pueblo, como escuela y como docentes. Conocer finalmente el apoyo que nos han brindado la Fiscalía de 2015 de la Iglesia, pidiéndoles igual que ahorita nos den unas palabras con respecto a este proyecto, e igual vamos a agradecer a la maestra Sandra su presencia y apoyo igual en este proyecto, e igual al coordinador Rodríguez. Ahí queremos destacar a la otra universidad, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y también al grupo IEMS de las prepas. Aquí tenemos plantel 2 Benito Juárez, a cargo de la maestra Sandra, todos en conjunto por la educación de nuestros hijos, a los niveles desde jardín de niños hasta la universidad. Fíjense que esta anotación, en pocos lugares tienen ya el nivel de educación. Aquí tenemos desde jardín de niños hasta universidad, ¿sí? Tenemos bachillerato, tenemos prepas, ¿sí? Tenemos universidades particulares, hay mucha escuela particular, y bueno, pues cada quien llevamos a nuestros hijos a donde queremos, ¿verdad? Y como queremos. Muchas felicidades. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para participar a la comunidad de la preparatoria Iztapalapa 2 Benito Juárez García. Pues reconocemos en la preparatoria que somos una escuela del pueblo. Ustedes proporcionaron el terreno para que se hiciera la preparatoria. Una buena parte de nuestros alumnos son hijos de ustedes, y pues es un orgullo colaborar, participar con todos ustedes. Vamos a esforzarnos en la preparatoria por estar comunicándonos, estar más cercanos a ustedes, abrir las puertas de la preparatoria. Es un espacio que está siempre abierto también para la comunidad, para que ustedes nos conozcan y para que nosotros conozcamos más de San Lorenzo Tezón. Muchas gracias, y en representación de los estudiantes, los profesores, todos los que trabajamos en la preparatoria, muchas gracias y nuestro reconocimiento al pueblo de San Lorenzo Texonco por todo lo que ha hecho por la educación. Gracias. Pues buenas tardes a todos ustedes. A nombre de todas las personas que estuvimos al frente de esta mesa, quiero agradecerle también a todo el pueblo, a toda la comunidad por su asistencia, pero sobre todo a las personalidades que tenemos, tanto como delegación, como profesores que están aquí, cronistas que también están haciéndonos el favor de compartir estos momentos con la educación de todos nuestros hijos que están aquí en el pueblo de San Lorenzo. Yo les reitero y les quiero decir muchas gracias y felicidades a todos los que participaron, tanto como alumnos, como profesores, como las diferentes escuelas de aquí del pueblo, de la comunidad del pueblo de San Lorenzo. Muchísimas gracias. Acabamos de decir también hace rato que esta es parte de una semilla que estamos sembrando. Esperemos seguir continuando de tener esta cultura de educación, esta cultura que tenemos, nos enriquece a cada uno de nosotros, y sobre todo estamos muy orgullosos de pertenecer a este pueblo tan maravilloso como es San Lorenzo Texonco. Muchísimas gracias, señor. El director de las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal nos hace un gran apoyo. Cuando yo le comentaba que íbamos a hacer este homenaje, dijo que se registre el evento. La dirección de secundarias técnicas sube a internet, en YouTube, su programación a través de radio y televisión,
básicamente dirigir. Aquí hay alumnos de secundarias técnicas, ¿alguno de secundarias técnicas? Entonces ahí, diario tienen programas. Y hay un grupo de producción de radio y televisión. Hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros, ahí está en la cámara, el señor Guillermo. El señor Guillermo es el jefe de producción, sus colaboradores. Nos están registrando desde que, ni se dieron cuenta desde qué hora. Queremos agradecerle por este conducto. Y bueno, como consideramos que la labor educativa de las secundarias técnicas también es un valor inmenso, pues, señor Guillermo, le vamos a mandar una medalla quetzalina a la Dirección General de Secundarias Técnicas como reconocimiento a toda esa labor que han hecho por años. Bueno, nosotros como cronistas tenemos un tiempo ahí, se llama Cronistas de la Ciudad. Ahí cada día, en un día a la semana, se graba y se sube a internet. Si ustedes quieren saber algo de la cultura, saber algo de la tradición, saber de la ciudad y de muchos otros temas, sintonicen YouTube. Y yo creo que el maestro Guillermo nos puede explicar mejor esa situación. Y queremos agradecerle infinitamente. Llévele nuestros agradecimientos al director Salgado. Muy buenas tardes a todos. Pues a nombre del licenciado Manuel Salgado, director de Escuelas Secundarias Técnicas, que siempre ha visto con muy buenos ojos estos y otros eventos, nos da la oportunidad, y como bien los mencionaba Enrique, pues le haré llegar sus saludos y la felicitación a nombre de él por este evento que a nosotros siempre nos da una enorme alegría estar presentes. También a nombre de mis compañeros Alma y Alejandro, que estamos compartiendo este espacio, pues felicidades por este evento y que haya muchos más adelante. Muchas gracias. Bueno, pues por último vamos a agradecerle también a las mayordomías. Una de las mayordomías que están hacia el pie del cañón es la mayordomía de San Antonio. Casualmente, las escuelas, todas, las mayorías están en San Antonio. Gracias, señor Ángel, por su participación. Nos pasen todos los homenajeados aquí al frente para que nos podamos tomar la foto oficial e invitarlos a la mega ofrenda que se va a instalar. En unos momentos vamos a empezar a instalarla para que puedan venir a visitarnos. Gracias. Gracias.